podríamos no son objetivos. Podríamos decir que es la linda del mundial. Claramente, es la mujer linda del mundial. La linda del mundial está con nosotros, sí. Bienvenida. Rocío Robles. Hola, chicos. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Especialista está? Más linda. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Por favor. Los tres principales candidatos, que son España, Alemania y Brasil, no ganaron sus partidos inaugurales. No. Argentina tampoco, con no. Messi no pudo contra Islandia. No. Así que bueno, acá tenemos un pequeño repaso de lo que fueron los partidos. Un compendio. Este partido, que creo que hay gente que lo vio de el mejor reojo. Partido del Mundial. Portugal 3, Portugal con Cristiano Ronaldo. Cristiano 3, España 3. Hermoso. España que no sufrió la salida de Lopetegui con un juego corto, agrupado. Hizo un buen partido, pero bueno, contra Cristiano Muy Ronaldo bien. No se puede. A Lopetegui lo borraron, ¿por qué? Porque firmó con el Real Madrid previo al Mundial. Sí. Fuera. Con 3 años más de contrato. ¡Fuera! Cosa que no se puede Desprolijidades hacer. Así, ¿no? Que somos la AFA, dijeron. No. Sin embargo, como tienen una identidad de equipo, no sufrieron la salida de su director técnico. Bueno, igual tampoco ganaron, 3-3. Jugaron bien, pero les hicieron 3. Bueno, pasamos al siguiente partido. ¿Este lo vieron? Todos. Sí, todos. Sí. No, yo no, pero... Este lo vieron por Cristiano Ronaldo. Quiero ver si vieron el cogotudo. No. Alemania-México. ¡Ah, qué lindo momento! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque Alemania es el campeón. Sí. Yo dije, bueno, lo agarra México. El lo karma desarma. Del campeón. El campeón siempre la pasa mal en el mundial siguiente. Es como ganarte revelación. Sí. Después no pasa nada. Y México hizo un muy buen primer tiempo, pero bueno, la verdad es que Alemania en el segundo buscó el partido. Sin embargo, no lo encontró. No pudo conseguir. Vino bien, ¿eh? No. Muy bien. Yo, de todas maneras, muy entretenida con los jugadores alemanes. Qué bombones, Dios. Hubo un sismo en México de lo que sí. ¿Qué más? Pero, como si esto fuese poco, hubo un peinado muy llamativo perteneciente a Brasil, que jugó contra Suiza y empataron 1-1 con un Neymar que no apareció en el partido. No. Pero un Coutinho que hizo el gol de un mundial. Un golazo el de Coutinho, pero el peinado de Neymar, por Dios. Sí, creo ya que vamos es a analizar el momento más meme del mundial. El más meme del mundial, es verdad. Ya vamos a analizar los peinados. Creo que esta semana los peinados de los jugadores, porque se van modificando. Sí. Vos estás mirando el partido y la verdad es que lo tenés más o menos. En la cabeza. Igual soy Juanfer, yo también, ¿sabés? Del tenía un pajarito quemado en la cabeza. Sí. Bueno, chicos, y finalmente Argentina-Islandia. Hermoso. Que para mí jugamos con un equipo que no fue superior, pero que ocupó muy bien los espacios. Y que supo cómo jugar ante un equipo claramente superior, como fue la Argentina. El gol errado de Messi. El penal, perdón, errado. Así que bueno, 1-1, pero vamos con todo para el jueves. Ese pelazo, a las 3 de la tarde. Vikingo. Yo le pido al obispo Tom Ford que me dé el cuerpo que tiene ella, la cara y cómo mirá sabe qué lindo de lo fútbol. De Neymar, ¿eh? Mirá qué lindo lo de Neymar. Ay, los espaguetis, me esta encanta. No fui yo, esta no, no fui yo, es Neymar. Es un problema de decoloración. No por si ves no tomó la cintura. Un espaguetis. Es el paso previo al rubio. Te das así como amarillo. Te rapás, Neymar, te rapás. ¿No es muy moreno él para ese color del pelo? Rapate, Neymar. No, la decoloración no tomada. Pero quedó cuando mitad. Maradona se hizo también así azul. Pero está bien, es divertido. Pero bueno, es otra cosa. Yo es como Palermo, pero en toda la cabeza. Pero también tenemos algunos memes. Rapate, Neymar. Sí. ¿Qué? Sí, de las mujeres que estaban como locas con un jugador en particular. A pero ver. No solo las mujeres, los hombres, también se compararon. Sí, claro. Yo creo que es la primera vez que tantos hombres hablan de la belleza. Tranquilos, se está llegando. Messi. Si no podés traer la copa, tráeme al 19 de Islandia, Messi. Porque Rossi se lo merece. ¿Viste que no vos seas celoso? Hicieron un meme, hicieron un meme de Coco Fernández porque tiene la misma remera. Es verdad. Le gusta el 19, sí. Claro. Juega al fútbol. ¿En serio? Sí. Por momento me hubiera gustado nadar en ese pantano y que me aparezca esa bestia. Claro, porque tiene razón. Juro, de y verdad. Además estaba en ropa interior. Es verdad, no. Tiene razón. Mira. Ahí está. Él dice. Ahí está. Separados al nacer. Los dos jugamos al gol. Los dos somos galanes. Los dos somos fan del 19. Los dos estamos en el mundial y los dos le gustamos a mi mujer. Sí, pero ¿sabes qué? Pero la pelota es distinta. Ahí es lo único que está el lo único que los diferencia. Otra energía ahí. Para mí, otra mí luz. Este es un rubio más ceniza.
Sí. Y este es un rubio más opaco. Ah, sí. Ok. Pero es un igual, rubio más carbón. En realidad, uno es rubio natural. Uno es rubio ceniza, otro es rubio carbón. Claro, uno es rubio natural y el otro no. Ah, ok. Más saturado. Ok. Bueno, chicos. Va a ser jueguito. Esto ha sido todo. No, bravo. Es la especialista más linda del fútbol. Y el vocabulario que mira, yo gracias a vos, ahora, como nunca le estoy prestando atención a los jugadores. Porque nunca le hubiera prestado atención. Yo te digo que no era del fútbol. La escuchaba Greta Rodríguez. Es el tercer mundial que compartimos acá, Yo te juro que la escuchaba Greta Rodríguez. Sí. ¿Después de esto? ¿De esto? No. Tiembla, tiembla Greta Rodríguez. Nunca más, nada. Ay, chicos, llega el invierno y Vanlon propone una colección con mucho color, con variedad de modelos y diferentes colores que son los verdaderos protagonistas del invierno. Vanlon. Vanlon es la marca elegida hace más de 30 años por la mayoría de los comercios de todo el país. Es la marca elegida por la gente. Vanlon se caracteriza por la calidad, por la suavidad y el prestigio y su variedad de modelos. La amplia paleta de colores hacen de Vanlon la marca preferida en suéters de los argentinos. Fíjate en la página web que está toda la colección. Lo que sufrió Inglaterra, papirri. Dios mío. Lo que sufrió Inglaterra con Túnez. Con sí, los sí, 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 sí. Bueno, hacemos una pausa y en el próximo bloque tenemos los sobres con lo mejor y lo peor. Me encanta, se está fin de semana. My underwear.